Gracias, amigos. Estamos transmitiendo directamente del Salón Comandante Jiménez Moya con retransmisión a los medios nacionales y lo del internet, exclusivamente con YouTube y WhatsApp. La cortesía es de John el poeta. ¿John qué? Don Rafael. Rafael Victoriano. Y la amabilidad de su soporte técnico. Constanza reclama el derecho académico y educativo. ¿Y por qué una universidad estatal para Constanza? El porqué de una universidad estatal. Primero, originalmente este artículo se realizó bajo la supervisión de un señor apellido Domínguez de Jarabacoa. Y nosotros lo corregimos y lo editamos aquí en Constanza. ¿Por qué Constanza necesita una universidad? Primero, por su historia. Constanza es un pueblo y un municipio, o un municipio de la provincia de La Vega, la República Dominicana, emplazada en la cordillera central. Está ubicada como la Suiza del Caribe, en la ciudad más alta de la Española. Tú puedes darme el frente aquí, si quieres. Espera. Ok, ahora sí. Métete para acá, a que me dé el frente. Definitivamente, está haciendo una reseña aquí. Échate más para acá. Está haciendo una reseña de por qué Constanza... Oye, se me cayó el lente. De por qué Constanza necesita esta universidad. Segundo, por su rango de producción agrícola y económica. En el aspecto productivo y alimenticio, y ser una de las ciudades con más bajo nivel de gastos, o sea, más barata, una de las ciudades más baratas del país es Constanza. Hay ciudades muy caras y hay ciudades muy baratas aquí en el país. Constanza es una ciudad de bajo nivel de gastos en alimentación, debido a su gran producción agrícola. Mientras más producción agrícola hay, más barato es la zona de social, de consumo social. Dice aquí, debido a su gran producción agrícola,